Vamos ahora a darle las buenas noches a Laura Restrepo, periodista, novelista colombiana. Va a presentar su libro este fin de semana en la Feria del Libro, el domingo. Después vamos a darles exactamente los datos específicos, concretos. Pero buenas noches. Encantado de conocerte. Te he leído a través de los años. Te admiro muchísimo. Es un placer que estés aquí en el programa. Un placer para mí, Félix. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo llegas a la literatura? ¿A través del periodismo? ¿Cómo fue esa fusión? Sí, a través del periodismo. Empecé como periodista. De hecho, los primeros libros que publiqué son más bien reportajes. Y luego ahí poco a poco, pasando a la ficción, siempre manteniendo una mezcla, sin olvidarme nunca de la investigación, que para mí es un punto de partida fundamental. Pero luego completando las historias por el lado de la literatura y metiéndole también mucha ficción, que muchas veces dice más verdades que la propia realidad. Premio Alfaguara de novela 2004. ¿Cuántas novelas hasta ahora? 12. 12 novelas. Ya. 12 novelas. Vamos a hablar de Hatsur. Hatsur es la última, ¿no? ¿Correcto? Es la última. Es la última. Y planteas el tema de la inmigración en los Estados Unidos, un tema además del que se habla mucho, un tema político inclusive de las campañas aquí hoy día en los Estados Unidos, un tema social, el drama de las familias, los indocumentados, los dreamers. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que es el gran drama de la humanidad hoy en día, el drama no resuelto de la humanidad, que son hordas de gente tratando de buscar un lugar donde la vida sea posible, ¿no? Por un lado, sociedades que tratan de defenderse, de levantar muros, de no ser invadidas, y por otro lado, personas que están en lugares donde la vida no es posible, por hambre, por guerra, por sequías, y que echan a andar por el camino. La historia esta de Hatsur es precisamente la historia de tres mujeres latinas, la madre, las dos hijas, también como el drama de las mujeres, marcando siempre todo este problema de la migración, ¿no? Mujeres e hijos. Llegan a Estados Unidos indocumentadas y aquí ya la historia sigue el hilo principalmente de una de ellas que se llama María Paz. Esta muchacha no tiene papeles para poder trabajar, una muchacha boniteja, así muy desparpajada, y le acepta la propuesta de matrimonio a un policía norteamericano, blanco, mucho mayor que ella, y así soluciona sus problemas de papeles. Por supuesto, acaba enamorándose del hermano menor de este hombre, se establece ahí una situación delicada, y al ex policía, a su marido, lo asesinan. Obviamente, la culpa recae sobre esta mujer. La acusan, la llevan presa. Y ahí pongo yo a ella, a su madre que la ayuda, a su hermana que está pendiente, como en una situación límite, como por la que pasan las enormes dificultades, por lo que pasa tanto migrante indocumentado. Ahora que hablas de indocumentados, hay controversia, hay gente que le llama ilegales, hay gente que le llama indocumentados, hay gente que dice que no hay seres humanos ilegales. ¿Cómo les llamarías tú? No, desde luego no, migrantes. Esta es una... La humanidad es un mundo en el camino. Yo creo, como dice el Papa, que la tierra es la casa común de todos nosotros, que las fronteras son impuestas, pero yo creo en el derecho que tiene la gente de ir a buscar la vida donde la vida se dé y donde se pueda criar a los hijos y donde haya de alguna manera futuro. Hablando de fronteras, ¿qué piensas de los planteamientos, la posición de Donald Trump? Mira, yo no quisiera meterme a opinar aquí de política en un país que no es el mío, pero desde luego lo que opino, esto que te estaba diciendo, no es cierto que las fronteras dividan entre ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera. Todos los ciudadanos, toda la gente del planeta somos iguales. Y el problema no es tanto que haya indocumentados, el problema más bien es que hay documentos que a unos les da una categoría especial y a otros los relega a no tener un lugar donde vivir. Vamos a dejar la política y los políticos a un lado, vamos a hablar de literatura, que es mucho más interesante. Me parece muy bien. A la hora de escribir, comenzaste como periodista, haces literatura, eres novelista, narradora. ¿Quién domina en el lenguaje? La pregunta es por lo siguiente. Normalmente el periodista es más preciso, más directo, menos elaborado, menos artístico, es posible. Y el narrador es diferente. En el caso de un periodista narrador, escritor,
¿Cómo se conjugan esas dos vertientes? Mira, yo creo que con libertad. Ahí, por un lado, necesitas la investigación. Yo no puedo prescindir de ella, porque una de las cosas más complicadas es entender por qué la gente hace las cosas. O sea, te sientas a escribir ya con un plan específico de lo que quieres hacer. Primero un tema, y en general recorro mucho buscando gente a la que le pueda preguntar, sí. Aunque finalmente la historia vaya a ser de... Ahí está la periodista. Ahí va, uh-huh. Ahí va el periodismo. Fíjate que si el escritor tiene la obligación de saber, el periodista tiene el derecho de preguntar, y claro. Yo siempre prefiero el derecho de preguntar, me parece más vital, me parece que te da un nexo con la gente, la posibilidad de indagar. ¿Por qué la gente hace las cosas? Es muy misterioso por qué lo hacen. Tú no puedes partir de tus propios esquemas. Y una vez que tengo la investigación, ya luego encuentras que la propia investigación te da baches que no puedes llenar. Hay datos que no sabes. No sabes qué pasó en esa conversación de alcoba entre una pareja. No sabes qué pasó en algún episodio oscuro de tu historia. Y yo siento que ahí es lícito entrar a completar con tu imaginación. El marco le da mayor eco, le da una riqueza y te permite además condensar en una historia narrativa que capte al lector y que lo vaya llevando, digamos, de manera apasionada, que lo comprometa con lo que le estás contando. Cuando te preguntaba si tenías una idea concebida de lo que ibas a hacer, yo recuerdo, leí hace años, Julio Cortázar decía que él se sentaba a escribir con una idea y terminaba escribiendo otra cosa totalmente distinta. Que las musas lo dominaban y lo llevaban por donde querían. ¿Eso pasa? Pues es que los personajes son muy tiránicos y ellos también te van marcando su propio... Aparentemente tú los manejas como el titiritero, pero a la hora la verdad no es verdad. Llega un momento en que tú pones a un personaje a hacer una cosa... Tienen vida propia, ¿no? Y son difíciles de controlar. Propia. Ah, pero claro, y cuando te estás equivocando ellos te gritan. Dices, a mí no se me hubiera ocurrido nunca decir eso. Quítame esas palabras de la boca que por ahí no es. Y cuando te das cuenta, ellos son los que te van jalando y te van mostrando el camino que muchas veces para ti es imprevisto. Fíjate, yo creo que pasa con los personajes, Félix, como con las personas. Tú conoces una persona y solo en la medida en que convives empiezas a entender quién es esa persona. Con un personaje te pasa lo mismo. Tú te relacionas al principio con un desconocido y solo a medida que lo vas tratando y vas indagando en su interior... Maravilla, ¿no? Qué relación más maravillosa esa que surge. Pues sí, es muy interesante, claro. Y yo creo que hay que aprender a escuchar a tus personajes, porque si no, claro. Los vas a manipular, los vas a llevar a donde ellos no quieren ir. Yo creo que eso se nota. Un escritor lo nota cuando está en sintonía con el personaje y cuando no. Existió ese boom de la literatura latinoamericana de los años 60, básicamente. Voy a decir algunos nombres. Cortázar lo mencionaba, García Márquez de tu país, de tu tierra, Carlos Fuentes, Carpentier, Donoso de Chile. Hoy día, ¿dónde está la literatura latinoamericana? Fíjate que... Lo que pasó con, que de esos fenómenos excepcionales en la historia de la humanidad como el impresionismo en Francia o el renacimiento en Italia, donde aparece un montón de genios, como que el genio se concentrara y se expresa a través de varias figuras, de alguna manera el boom latinoamericano fue eso, un continente que quizá no tenía un nombre o una cara ante el resto del mundo y esta gente vino con un lenguaje prodigioso, le puso nombre, nos dio cara. Por escrito de pronto aparecimos como una entidad y en ese momento de hecho la literatura latinoamericana parece como lo más importante del mundo. Hoy en día no hay un fenómeno de concentración, digamos, semejante, pero fíjate que yo creo que hay un fenómeno de diversidad muy interesante. Son muchos los estupendos escritores que tiene hoy en día la América Latina. No aparecen de pronto con la misma fuerza, porque ya hace mucho rato se escribe muy buena literatura en el continente, pero no quiere decir que no los haya. Los hay muchos. El fenómeno de la migración del que hablábamos antes también afecta hoy en día a los escritores. Tú tienes escritores latinoamericanos que ya no escriben de su propia tierra, sino que escriben desde cualquier parte del mundo. Entonces eso también dispersa. Es decir, ya no es el territorio físico, geográfico el que te reúne. Yo creo que el territorio que nos reúne hoy en día es
el español, el idioma es nuestro territorio. Sabes que me hubiera gustado quedarme conversando contigo mucho más tiempo, pero el tiempo es implacable en televisión y me están diciendo que tenemos que irnos. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. De nuevo, tu presentación es este domingo. El domingo a las 7. Domingo, 7 de la noche. Exacto, esperamos en que vayan. En el Miami Dade College. Que nos acompañen a conocer a María Paz y su gran aventura en, claro en sí. Tierra ajena. Me quedé con muchas preguntas que quería hacerte para otra ocasión. Ya las haremos en otra ocasión, Félix. Muchas Muchísimas gracias. Gracias. Mucha ti, suerte. Encantada. Felicidades y gracias muchas por estar gracias. Aquí. Vamos a la pausa, volvemos.